Bueno, ¿cómo te vas? ¿Conforme por el rendimiento? ¿Caliente por el resultado? Muy conforme porque había que salir de una imagen no tan buena el otro día, más allá de que no lo merecimos perder, fueron dos errores individuales nuestros que nos dejan sin un punto de local. Y hoy, bueno, no era fácil venir y tratar de sumar acá por toda la semana anterior. Y el equipo fue lo que más o menos uno quiere, que esté a la altura, que sea un equipo duro, que tenga personalidad, que se plante. Hacen el gol de una pelota parada, un rebote, después prácticamente tuvieron dos llegadas en todo el partido, luego tres, no sé. Y nosotros hoy con paciencia, con juego, intentando jugar, generamos situaciones. Mira, gracias a Dios pudimos empatar en el último minuto del primer tiempo. Y después tuvimos chances, tuvimos posibilidades, buscamos, cambiamos. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Que San Miguel sea esto y que estemos siempre, siempre con chances de pelear arriba. Gustavo, los tres primeros partidos dijiste, nadie sale campeón en febrero, nadie sale campeón en junio, todo se decide en octubre. Estamos en marzo, donde el equipo hace cuatro que no gana. Quizás ni la bomba de aquel equipo de febrero, ni ahora. ¿Cuál es el verdadero San Miguel? Esto. Hoy nosotros tenemos que haber ganado. Uh-huh. Pasa que, bueno, a veces esto o por jerarquía o por apuro, pero el equipo tuvo una buena estructura defensiva, una buena actitud en la mitad de la cancha. Cuando Miller tuvo pierna, el equipo jugó, llegamos por fuera. Bueno, después uno no es porque si ganamos somos buenos, si perdemos somos malos. Hoy empatamos y me voy conforme por los muchachos, porque se mataron. Uh-huh. Y había que salir del mal momento y así se sale. Con mucho orden, con mucha estructura, con mucha obediencia táctica y con mucho amor propio como hoy, porque no es fácil. San Miguel, después de tres partidos sin sumar y de visitante, bueno, pudimos sumar, esperemos regalarlo nosotros, la gente, un triunfo de local el fin de semana que viene. Gustavo, cambiaste el esquema defensivo de esa famosa línea de tres, con dos por afuera, cinco, ahora con cuatro. ¿Fue producto de la lesión de Federico o porque ya veías vos que algo había que modificar? No, eso estaba, incluso el chico este día, iba a jugar él, Lautaro Díaz, que hizo un buen juego. ¿Te gustó? Hijo. Sí, me encantó. Uh-huh. Es que ver que es su debut en la categoría, en un club con San Miguel, con las presiones que eso lleva. Uh-huh. Hizo un muy buen partido Lautaro, estoy contento por él, porque labura todos los días en silencio, ha ido crecido. Este no es el chico que vino, está mucho mejor, ha crecido en un montón de cuestiones. Así que pensamos cambiar para, a veces uno busca desde nuestro lugar la autocrítica y decir, bueno, ¿qué? Vamos a intentar cambiar algo para que algo cambie. Uh-huh. Y bueno, entonces le dimos menos complejidad en el sistema, al 4-4-1-1, 4-4-2, vamos a atacar por fuera, vamos a poner un 5 que juegue, uno que contenga. Creo que los dos 5 hicieron un buen partido, Tano y Federico hicieron un muy buen juego los dos. En realidad el equipo no tuvo punto flojo, el equipo fue parejo, duro, y tuvimos las chances que ellos llegaron dos y hicieron una, nosotros llegamos mucho y hicimos uno solo también. Gustavo, tengo una más. Los muchachos que han salido del equipo, si fue táctico, ¿lo hablas con ellos para que no se te caigan? Sí, algunos los digo, algunos les hablo que es táctico, pero ellos saben cómo somos nosotros. Ellos se ponen y se sacan ellos, uh-huh. Yo no los pongo, ellos. Pero bueno, yo ya les dije, yo no entreno de DNI, entreno de deportista. Y el que está mejor juega, y ellos lo saben y lo comprenden porque somos muy honestos en lo que entregamos en la semana y en la toma de decisiones. Podemos equivocar, a lo mejor voy a decir que juegue este, juegue el otro, pero no voy a poner al arquero de 9, no lo voy a poner, y el que está muy mal va a salir y el que está muy bien va a jugar. Después, como está todo tan parejo, así que sí, salen y entran los muchachos porque bueno, la competencia es sana y yo tengo que ser honesto con los que están bien. ¿Sentís que cuando hay errores tácticos puntuales dentro de un mismo partido, de pronto va a tener que trabajar el doble en la semana para poder continuar con esa titularidad? Nosotros perdimos el partido con el partido anterior por dos errores que estaban fuera del contexto del desarrollo. Uh-huh. Pasa. Y dos puntos en escalada. Por eso. Uh-huh. Entonces, estamos en la búsqueda de eso, de achicar el margen de errores de lo táctico para que después sigamos peleando los partidos. No hay ningún equipo que esté 3-4 goles encima de otro. Uh-huh. Somos todos parecidos. En aquel equipo que tenga mayor continuidad y que sume, va a llegar a la última dos o tres fechas peleando. ¿Estás preocupado? ¿Hace cuatro que no ganas? No, hoy no. Hoy me voy conforme con la actitud del equipo. Yo debo evaluar comportamiento individual y comportamiento colectivo. El resultado nunca lo voy a manejar yo. Sí manejo esto de poner un equipo con esa actitud, con ese orden, con esa gana de ganar el juego, que los recambios... aporten, yo tengo que hacer eso. Después de la pelota va a entrar, va a salir, vamos a hacer un penal, lo vamos a hacer. Ya eso escapa a nosotros, los entrenadores. Yo tengo que encargarme de que el equipo tenga esto, tenga actitud, tenga que esté despierto,
que no comete errores y que ataque mucho más de lo que lo atacan. Y hoy pasó eso. Gracias, Gustavo. Chao.